Un total de 28 actividades componen la agenda turística para el mes de julio. El miércoles, coronación de las reinas de la Feria de Guadiaro, que se extenderá hasta el domingo. Ruiz Poix es nombrado vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz. Ramos mantiene sendas reuniones con las asociaciones El Arca y Las Pulgosas. Este martes finaliza el plazo voluntario para abonar el sello del coche. Bienvenidos a la información desde Canal San Roque Televisión. Nueva semana, es lunes 29 de junio. Les comentamos que un total de 28 actividades integran la agenda turística del municipio para julio, entre las que tienen especial relevancia las citas al aire libre, como no podría ser menos en este periodo estival. También destacan las relacionadas con el turismo deportivo, ya que a finales de mes se inicia el 44 Torneo Internacional Land Rover de Polo, una referencia mundial en esta disciplina. La teniente alcalde delegada de Turismo, Dolores Marchena, explicó que durante el mes de junio se han realizado un buen número de actividades turísticas en el municipio y también han llevado a cabo otras iniciativas para la divulgación de nuestra riqueza, como la visita que llevaron a cabo técnicos del Patronato Provincial de Turismo. Julio tiene una agenda algo menos abultada, pero no por eso menos interesante. La edil ha querido destacar que a finales del mes comienza una de las competiciones con mayor impacto mediático del verano y que convierten al municipio de San Roque en una referencia mundial y un foco de atracción del turismo de alto nivel. Se trata del torneo Land Rover que organiza Santa María Polo Club y que se extenderá durante casi todo agosto. Se trata de una cita ineludible a la que están invitados todos los sanroqueños y sanroqueñas, ya que la entrada para ver los partidos es gratuita. La finca La Alcaidesa lleva a cabo, como todos los meses, varias actividades de turismo rural y de aventura. Así, para el sábado día 4 organiza un sendero de dificultad media que incluye canoas en el lago. El domingo 12 un sendero de dificultad media más multiaventura en roca. El domingo 19 un sendero prehistórico de dificultad media que incluye tumbas antropomorfas. Y para el domingo 26 un sendero de dificultad media con tiro con arco. Asimismo, la empresa Turmares llevará a cabo el domingo 12 y domingo 26 sendas jornadas de avistamiento de cetáceos en el estrecho de Gibraltar partiendo del puerto de Tarifa. Para los fines de semana del 4 y 5, 11 y 12, 18 y 19, 25 y 26, la empresa Soul of Kite Tarifa organiza cursos de iniciación de kitesurf. Por otro lado, como todos los meses, Comba Paintball organiza una partida de esta actividad lúdica, en este caso el domingo 12 por la tarde. En cuanto a las actividades de turismo cultural, se han programado visitas guiadas al enclave arqueológico de Cartella, más casco histórico de San Roque, gratuitas y de 3 horas de duración para los 5 viernes del mes. También se llevarán a cabo rutas guiadas de la tapa con la colaboración de establecimientos del municipio. La ruta Bahía Gastronómica, Campamento Puente Mayorga, se realizará el 5 de julio. La denominada Vía Gastronómica, en Estación de San Roque, será el 10. En cuanto a la ruta gastronómica monumental que discurre por San Roque Casco, tendrá lugar el viernes 17. Hay 2 opciones. Pueblo Nuevo se llevará a cabo el día 24, mientras que las que discurren por Torre Guadiaro, en este caso, será el día 31. Finalmente, en cuanto a turismo deportivo, hay 5 citas de polo. Santa María Polo Club organiza entre el fin de semana del 3 y el 4 el torneo Royal Oman en las canchas Puente de Hierro con entrada gratuita. Entre el 10 y el 12 el memorial fundador Enrique Zobel, canchas Puente de Hierro con entrada gratuita. Entre el 17 y el 19 el torneo de mujeres en las canchas del Puente de Hierro con entrada gratuita también. Y entre el 17 y el 19 el Memorial Colón de Carvajal. Pero destaca sobre todo el inicio del 44 Torneo Internacional Land Rover de Polo, que se disputará en las canchas de Los Pinos, Río Sotogrande y Puente de Hierro entre el 28 de julio y el 29 de agosto. Respecto a la hípica, la Fundación Santa María organiza en el Centro Hípico de San Roque Club la Liga Interna de Salto en categorías barras cruzadas de 40, 60, 70, 80, 90 y metro. Será el domingo 12 de julio. En cuanto al golf, se incluyen 3 fechas. El torneo Santa Bárbara el día 11 en Alcaidesa Golf Resort. Esa misma jornada, el Seniors Patronato Turismo
de la Real Federación de Golf Andaluza en San Roque Club y también en San Roque Club, pero el sábado 25 el torneo revista de Sotogrande. No hay que olvidar que la Delegación Municipal de Turismo organiza o colabora en una serie de visitas guiadas periódicas como el Enclave Arqueológico de Cartella, el Museo Municipal de San Roque Cartella, el Museo Luis Ortega Bru, Museo Taurino, Museo Radio CB y Exposición Permanente de Juan Luis Galiardo. La coronación de Nerea Domínguez y de Candela Cervera como reinas juvenil e infantil de la Feria de Guadiaro 2015 servirá de inicio el próximo miércoles de estas fiestas, que se extenderán hasta el próximo domingo. La organización corre a cargo de la Comisión de Fiestas de la Barriada y de la Delegación Municipal de Fiestas, que dirige el concejal Antonio Navas. La reina infantil Candela Cervera estará acompañada por las damas Silvia Carolina, María Díaz, Elizabeth Kudrinsky y Naira Gutiérrez. En cuanto al cortejo juvenil, además de la reina Nerea Domínguez, se compondrá por Patricia Barragán, Lucía Tineo, Camila Arjona y Andrea Becerra. La jornada del jueves iniciará muy de mañana con una diana floreada a ritmo de paso doble. A las 7:30 de la tarde tendrá lugar la tradicional cabalgata de feria con pasacalles, charangas, batucadas, carrusel de caballos y carrozas. Sobre las 10:30 está previsto el encendido inaugural del recinto ferial a cargo de las reinas y las damas, y a las 11 de la noche se procederá a la inauguración de la caseta municipal, que contará con música de Natural Orquesta. El viernes a las 12 de la mañana tendrá lugar la fiesta infantil en la caseta municipal con concursos, animación, bailes, pintacaras, juegos, aquaplaning, fiesta de la espuma y la actuación del gran mago Antonio. Todos los niños menores de 12 años que se hayan inscrito previamente podrán almorzar gratis en la caseta. A las 8:30 de la tarde se celebrará la cena del joven de ayer, que contará con la actuación de Jóvenes Promesas de la Copla, y a las 11 de la noche apertura de la caseta municipal con la actuación de Natural Orquesta y Cat Forever. En cuanto al sábado, a la 1 de la tarde se celebrará el tercer almuerzo de parejas. Los participantes deberán inscribirse previamente a través de la comisión de fiestas. A continuación actuará el grupo Mala Manera. A las 11 de la noche se contará con las actuaciones de Natural Orquesta y Cat Forever. En cuanto al domingo, comenzará con una misa rociera en la parroquia de la Virgen del Rosario, que contará con la música del coro rociero Ciudad de San Roque. A la 1 se inaugurará el domingo rociero con el paseo de las Cortes Infantil y Juvenil, acompañadas por música rociera. Habrá chorizos, queso, jamón, vino veneciado y la música de piratas flamencos. A las 4 de la tarde, también en la avenida, actuará el grupo Cat Forever, mientras que en la parte trasera de la caseta municipal se celebrarán carreras de cintas a caballo. A las 5 de la tarde la caseta municipal actuará Paco Canalla y su grupo, y a las 11 de la noche actuará Natural Orquesta en la caseta municipal, y a las 2 de la madrugada se llevará a cabo la gran traca final con ramilletes pirotécnicos. La presidenta de la Diputación de Cádiz, Irene García, dio a conocer este sábado la conformación del nuevo equipo de gobierno tras el pleno de constitución celebrado el día anterior. Dentro del nuevo organigrama, Juan Carlos Ruiz Boix ha sido designado vicepresidente primero del ente provincial. El organigrama lo encabeza la presidenta, la socialista Irene García, quien además ostentará las áreas de Secretaría General, Asesoría Jurídica y las gestiones derivadas de la Iniciativa Territorial Integrada que competen a Diputación. Tras García, su compañero de partido, Juan Carlos Ruiz Boix, actual alcalde de San Roque, será el vicepresidente primero del organismo provincial. El concejal del PP, Carlos Mescua, que también tomó posesión como diputado provincial el pasado viernes en el Pleno de Constitución, llevará las competencias de San Roque en Diputación, a falta de conocer qué áreas le podrían ceder en una reunión que se mantendrá en Cádiz el próximo miércoles. Durante la presentación del organigrama este sábado, Irene García ha manifestado que los dos principales ejes en los que se fundamentará el nuevo cambio de gobierno son la generación de empleo y el cambio del modelo productivo, con la esperanza de que se logren estos objetivos gracias a la cooperación institucional. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el concejal Carlos Mescua fueron los dos ediles sanroqueños que tomaron posesión el pasado 26 de junio como diputados provinciales, el primero como representante socialista y el segundo por parte del PP. Irene García, concejal de Sanlúcar y secretaria provincial del PSOE, fue elegida presidenta de la Diputación Provincial de Cádiz, siendo la primera mujer en asumir este cargo. Además, el alcalde de San Roque tomó la palabra en este pleno como portavoz del Grupo Socialista.
El partido judicial de la línea con 4 juzgados es uno de los que tiene una mayor tasa de litigiosidad de toda España. En concreto se encuentra en la tercera posición de este ranking con una tasa de 278 solo por detrás de Marbella, que lidera esta clasificación con una tasa de 303 y de Granada con 285. Por detrás se encuentran los partidos judiciales de Benidorm con una tasa de 256 y después Málaga y Vigo. La tasa de litigiosidad se refiere a los asuntos registrados en los juzgados por cada 1.000 habitantes, y en la línea está bastante por encima de la media de Andalucía, que arroja una media de 218,2. También la más alta de España a nivel nacional está un 185 en cuanto a las comunidades autónomas. 20 jóvenes sanroqueños de 5 a 15 años podrán participar este verano gracias a la colaboración de CEPSA en el 12º Campus de Fútbol Marbella 2015, que se celebra en las instalaciones de Marbella Football Center del 6 al 25 de julio. Durante el curso, además de técnicas deportivas, los jóvenes recibirán formación sobre hábitos de vida saludable tan importantes como la protección solar o el seguimiento de una dieta equilibrada. La entrega de becas, celebrada en el campo de fútbol de Taraguilla el jueves, ha contado con la presencia del concejal de deportes de San Roque, Antonio Navas, y del director del campus, Adolfo Aldana. La Guardia Civil informó de que agentes de la comandancia de Algeciras lograron la detención de una persona autora de 2 robos con fuerza en las cosas. El detenido cometió los 2 hurtos en las instalaciones de la depuradora de aguas residuales de Sotogrande, sustrayendo 575 metros de cableado de cobre de diversos calibres, juegos de baterías de alimentación ininterrumpida y una antena de telefonía móvil. El Instituto Armado detalló en un comunicado que el arrestado accedía al lugar con su vehículo, saltaba la valla perimetral y una vez en el interior forzaba las puertas. La Guardia Civil añadió que una vez lanzó al exterior lo sustraído, lo cargó en su vehículo y se volvió a su domicilio en la cercana localidad de San Martín del Tesorillo. Las 14 instalaciones industriales del campo de Gibraltar que forman parte del Sistema de Comercio de Derechos de Emisión de Gases de Efecto Invernadero, popularmente conocido como el Protocolo de Kioto, emitieron a la atmósfera durante el pasado año más de 6,5 millones de toneladas de dióxido de carbono, según consta en el balance elaborado por el Ministerio de Medio Ambiente. Supone un registro ligeramente superior al alcanzado en el año 2013, más 1,9%, que hasta el momento fue el periodo con el dato total más bajo desde la entrada en vigor del sistema. El concejal de Participación Ciudadana, David Ramos, ha mantenido este lunes sendas reuniones con las asociaciones El Arca y Las Pulgosas. A la primera, al tratarse de un colectivo de ayuda a toxicómanos, asistió también la concejal de Asuntos Sociales, María Teresa Benítez, mientras que en el segundo encuentro participó el teniente de alcalde de Patrimonio, Óscar Ledesma. En el caso de la asociación El Arca, que trabaja con todo el término municipal con toxicómanos y minorías étnicas, estuvo acompañado de la concejal Teresa Benítez. Se habló de la renovación del convenio que suscribieron en su día con el ayuntamiento y en subsanar los pocos flecos administrativos que quedan pendientes. Tanto Ramos como Benítez, como se han comprometido a conocer sus instalaciones y también el trabajo que realizan. En cuanto a la asociación La Pulgosa, indicó el edil que se trata de una protectora de animales que también trabaja en todo el término municipal. También lo hicieron la semana pasada una reunión con la protectora de gatos Marramamiau. Les han pedido la colaboración para que impartan charlas y seminarios en los centros educativos para así concienciar a nuestros alumnos del respeto a los animales. En la parte administrativa, añadió el edil que se les ha ofrecido asesoramiento para su inscripción en el Registro Municipal de Asociaciones. En la reunión participó el concejal Óscar Ledesma, quien escuchó sus peticiones sobre unos terrenos en los que desarrollan su labor. También han solicitado poder difundir su labor en los medios de comunicación municipales y finalmente presentaron sus actividades del año pasado y las que están desarrollando este año. El plazo voluntario para abonar el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, más conocido como el sello del coche, finaliza este martes. Hay que señalar que inicialmente se había fijado hasta el pasado viernes 5 de junio, pero se amplió hasta fin de mes para facilitar a los ciudadanos el abono de este impuesto.
El plazo voluntario para abonar el sello del coche termina este martes. El primer periodo de pago voluntario finalizaba el viernes 5 de junio, pero se decidió ampliar hasta el fin de mes. Cumplido ya este segundo plazo, en caso de no pagarse este impuesto antes de este mismo martes 30 de junio, se impondrá un recargo del 5% siempre que se abone antes de recibir el documento de apremio en el domicilio. Una vez recibido dicho apremio, se abre un plazo durante el cual el recargo asciende al 10%. Si tampoco se abona durante este citado periodo, el incremento se situará en un 20% de interés de demora. Según un estudio realizado en la comarca, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, conocido como el sello del coche, sale en San Roque más barato que en el resto de los municipios del campo de Gibraltar. El Teatro Juan Luis Galiardo acogió en la noche del viernes la primera de las dos funciones del décimo Festival de Baile Flamenco de la Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán. El sábado, a partir de las 9 de la noche, tuvo lugar la segunda, que contó con el mismo éxito de público. La Asociación Cultural Flamenca Vanessa Orrán celebró el décimo Festival de Baile Flamenco en el Teatro Juan Luis Galiardo y que contó durante el viernes y el sábado con gran asistencia de público. El precio de las entradas era de 5 euros en el patio de butacas y 4 euros en anfiteatro y ha contado con la colaboración de la Delegación Municipal de Cultura que coordina la Teniente de Alcalde Dolores Marchena. Ha actuado las alumnas de esta Academia Sanroqueña de entre 4 y 32 años. La mayoría procedentes del término municipal de San Roque, pero también algunas de Algeciras y La Línea. Noticias en el deporte. La agrupación deportiva Taraquilla ha logrado el subcampeonato andaluz de fútbol en categoría Benjamín tras disputar la fase final en Vera, Almería. El alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, y el delegado de deportes, Antonio Navas, han felicitado este logro del Taraquilla que, una vez más, ha vuelto a dejar en muy alta posición el deporte sanroqueño.
Los jóvenes sanroqueños lograron su pase a la final del Campeonato de Andalucía de fútbol en categoría Benjamín el pasado sábado tras imponerse al conjunto almeriense del Pavía por 4-2. Ya el domingo se disputó el encuentro con el otro finalista, el Sevilla Fútbol Club, quien a su vez derrotó el día anterior al Granada por 2-0. Pero el conjunto sanroqueño lo tuvo complicado ante un rival fuerte, perdiendo ante los hispalenses por 5-0. Tanto el alcalde Juan Carlos Ruiz Boix como el concejal de deportes Antonio Navas han mostrado su orgullo por tener en el municipio a los subcampeones de Andalucía Benjamín, además de que la agrupación deportiva Taraguilla ha disputado un excelente campeonato en el que han quedado en una fabulosa segunda posición de toda Andalucía. Esperan que los jóvenes deportistas hayan disfrutado de esta experiencia. Este pasado domingo ha concluido el Family Day benéfico en las canchas Los Pinos, organizado por Santa María Polo Club y la Fundación Santa María Polo. El balance por parte de la organización es muy satisfactorio, esperando que esta experiencia continúe en el tiempo. El Family Day benéfico, que ha concluido este 28 de junio, se ha realizado durante 3 domingos seguidos y ha contado con la organización de Santa María Polo Club a beneficio del Centro de Hipoterapia. Parte de los recaudados se destina para la Fundación Santa María Polo. Paralelamente, se ha desarrollado un torneo de polo que ha atraído aún más público. Para los pequeños, dispusieron de una zona lúdica y paseos en pony. Para los adultos, puestos de artesanía y comida. La organización está muy satisfecha, ya que el Family Day ha contado con una nutrida asistencia de público, especialmente este domingo 28 de junio. Tras estas jornadas benéficas, Santa María Polo se prepara para la temporada de polo de verano y las fiestas de aniversario del Centro de Hipoterapia en su séptimo año, que será el próximo 25 de julio. El responsable del Centro de Hipoterapia, Rafael Reina, ha señalado que está muy contento con la acogida, que ha contado con numerosos visitantes. Respecto a los 7 años que van a cumplir como Centro de Hipoterapia, ha querido mostrar su agradecimiento a todos los que han hecho que esta experiencia funcione, con la esperanza de que continúe durante muchos años más. Los torneos de primavera, pues tradicionalmente tenían una asistencia pues buena, pero no ni mucho menos como ha sido este año. El Family Day ha sido un revulsivo espectacular para esta temporada de primavera de Santa María Polo Club. La verdad que es fantástico. El primero hizo un poquito de mal tiempo, incluso llovió, cosa que en junio es impensable, pero llovió. Y bueno, la verdad es que muy, muy, muy satisfecho. El 25 de julio hacemos el séptimo aniversario del Centro de Hipoterapia, que bueno, pues gracias a todos en general, empezando por vosotros, por los medios de comunicación de San Roque, que siempre estáis en todo lo que hacemos y en todo lo que necesitamos, ayuntamiento, pues las entidades públicas y privadas que nos ayudan, a la fundación, a los usuarios, a todos los que colaboráis, personas físicas también, que a nivel particular nos ayudan, y gracias a todos, pues ya llevamos 7 años y esperamos poder tener muchos más. Y el sábado 27 de junio se celebró en las pistas de Motril, en Granada, el Campeonato de Andalucía Sub-20, categoría Junior, donde se dieron cita a 2 atletas sanroqueños que han conseguido bajar sus marcas. La primera en competir fue Marta Victoria García Trevijano Sousa en la prueba de 100 metros lisos. Aunque aún es cadete de primer año y con tan solo 13 años, Marta ha conseguido estar en la final, donde ocupó la sexta posición después de realizar una fenomenal semifinal, la segunda de las 3 que se realizaron, dejando su marca personal en 13,16. Es una buena actuación de cara a su campeonato de Andalucía cadete, que se celebrará el próximo sábado 4 de julio en Torremolinos. En esta cita, Marta buscará bajar de los 13 y adquirir el pasaporte para competir en el Nacional Cadete. Por su parte, Isidro Arias Sánchez corrió a 110 metros vallas en una final directa, realizando una marca de 17,25, su mejor marca de la temporada. Y además, en su cambio de categoría de juvenil a junior, con más altura de la valla con respecto al año pasado, de 0,91 a 1 metro, consiguió colarse y colocarse el bronce en un año difícil para poder compaginar los estudios, el acceso a la universidad y una lesión con los entrenamientos. Al final logró una merecida medalla para cerrar la temporada y quitarse el mal sabor de la pista cubierta, donde un tropiezo en la segunda valla le dejó fuera de las medallas donde tenía opciones. Desde el Club de Atletismo de San Roque se quiere dar la enhorabuena a estos 2 atletas, que seguro seguirán dando muy buenas noticias sobre este deporte. Seguimos con un tiempo totalmente veraniego. Vamos a conocer la previsión para este martes.
El tiempo este martes seguirá con cielos despejados. Las temperaturas siguen altas con una mínima de 22 grados y una máxima de 32. El viento soplará del sudeste flojo. Para terminar, les comentamos que el castellonense Pablo Herrera y el sanroqueño Adrián Gavira han logrado el pase para la segunda fase del Mundial de Holanda de Voley Playa al derrotar a la pareja de Ghana este domingo. El próximo encuentro será este martes contra Brasil, un partido que podrá verse a las 18 horas por Teledeporte. El encuentro contra Ayanko y Scott de Ghana fue relativamente fácil para los españoles, quienes no dieron ninguna opción a sus oponentes. El marcador final fue de 2-0, con parciales de 21-10 y 21-14. Se trata de la segunda victoria de la pareja española, por lo que pasan a la siguiente fase del torneo, independientemente de lo que ocurra mañana contra los brasileños Emmanuel Ricardo. Y con esta noticia concluimos. Más información en las páginas web sanroque.es y multimedia sanroque.com, como así en canal San Roque Radio. Que pasen una feliz jornada de lunes y hasta mañana. Un total de 28 actividades componen la agenda turística para el mes de julio. El miércoles, coronación de las reinas de la Feria de Guadiaro, que se extenderá hasta el domingo. Ruiz Poix es nombrado vicepresidente primero de la Diputación de Cádiz. Ramos mantiene sendas reuniones con las asociaciones El Arca y Las Pulgosas. Este martes finaliza el plazo voluntario para abonar el sello del coche.